el monto total de cuotas que deberán pagar los españoles de estos 15 años de hipoteca, pues alcanzará los 3 billones de euros. Es decir, tres veces el Producto Interior Bruto del país, lo cual es absolutamente imposible. Lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Lo más constitucional que podemos hacer todos es trabajar para hacer efectivo el artículo 35 de la Constitución que recoge el derecho al trabajo. La estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda. El dinero que nos prestaron los bancos alemanes no era ahorro alemán. El dinero que emergió al principio de los años 90 en Alemania sirvió para alimentar el auge inmobiliario consecutivo a la reunificación alemana. Este dinero no fue devuelto a sus acreedores una vez terminado el auge y vendidas las viviendas. Fue cambiado al euro y prestado por los bancos alemanes a los países del sur. La posibilidad de crear una moneda única significa la posibilidad de acceder a la zona de crecimiento, de prosperidad y de empleo más importante que va a haber en Europa. El gobierno no estaba demasiado interesado en regular el mercado inmobiliario. De haberlo hecho, se habría privado de ampliar su base tributaria. Esta base permitió financiar las grandes infraestructuras construidas estos últimos años sin necesidad de recurrir a la deuda pública. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo.